Es lo que mi gente, bienvenidos a otro video de Sword Art Online Alicization Licorice. Este video es una guía para el DLC número 2, el DLC pago número 2. Es una guía para pasarse el DLC en modo supremo, ya que en modo supremo nos dan la espada Cielo Nocturno, que es una de las mejores espadas del juego. Entonces, aquí estamos en la última pelea del piso 20. No me he cambiado nada de la build. Nada de la build para la guía parte 3. No me he cambiado nada, tengo lo mismo, las dos espadas. Tengo la encarnación que me quita vida. Por ejemplo, si a ti no te gusta jugar a uno de vida porque de repente no quieres correr el riesgo de que te maten, nomás no uses esta encarnación. Y el bufo de acero morir lo puedes reemplazar por un ira de segador. Entonces te pones cualquier otra armadura que tenga ira de segador. Y pues cambias el bufo por... cambias acero morir por un ira de segador. Para esta pelea tampoco necesitas potenciador EX ni carcajada devastadora como veníamos usando para golpear múltiples enemigos. Lo que vamos a hacer esta vez es que te puedes poner es la pasiva de... vamos a ponérnosla también. De 10% de fuerza. Y en vez de usar potenciador X, usamos Berserker, que nos da 20% de ataque. En las habilidades personalizadas, pues estoy usando lo mismo. Un anillo de maldiciones con la pasiva y otro anillo de maldiciones con la pasiva. Una montura de acero PE. Con la encarnación de Rachaza de 80% abajo de daño. Y brillo circular igual. Y en Revolución Final y Lluvia Pesadilla, lo mismo de la parte 2 y la parte 1. Que es con la encarnación de Relámpago Violeta, que rellena el indicador de peligro más rápido del enemigo. Y aquí en Lluvia Pesadilla, igual. Tenemos las dos pasivas para llegar a 4 de 4 de conexiones de habilidad. Ya que aquí necesitamos usar el daño que más tengamos disponible en nuestro personaje. En bufos, yo nada más llevo Velocidad, Galvanizar y Guerrero Godro. El único bufo de daño que llevo es este, porque voy por encima del daño que necesitamos, por así decirlo. Aquí puedes ver que tengo lo mismo. Bueno, el baluarte de las diosas también te da daño, ¿no? Llevo dos baluartes de las diosas, llevo este. Pero si tú de repente en tu build tú ves que necesitas más daño para esta pelea, ya que esta pelea se divide en tres fases. Primero tienes que quitarle 50% de vida. Después le quitamos 80% de vida y después la última pelea. Si tú ves que necesitas más daño, pues yo recomiendo que de repente no lleves tanto Guerrero Godrove, porque yo llevo uno, llevo dos, llevo tres. Aquí de repente podrías hacer un cambio si te falta daño y puedes llevar un Galvanizar, puedes llevar dos Galvanizar, un Guerrero Godrove. Aquí está otro Galvanizar que necesitamos. Aquí te puedes poner otro buffo para daño, bien sea más ataque, no sé, lo que tú quieras ponerte de daño, literalmente que te ayude. Linaje del guerrero, si no estás usando acero morir. O convertir la defensa en ataque. Aquí el clamor del soldado más ataque. Carrera de dragón, del león. O sea, ya ahí tú ves, o te pones billones de flores, que también es súper bueno para el daño. Y igual acá te quitas los galvanizar y el guerrero godro y te puedes poner otras cosas que suman más daño, solo en caso de que te haga falta daño. De resto, pues nomás sería la pelea. De comida, seguimos usando la misma comida, que sería el sándwich de queso y carne. De carne y queso, ¿qué digo? Usamos uno. En registro, ya saben que tenemos prodigioso tenso y los otros tres personajes tienen lidernato, que no es lo que nos importa, para que nos compartan los buffos. Entonces, vamos a darle saco a esos enemigos. Dame mostrar, bueno, voy a mostrar el equipo principal de los NPC, aunque es lo mismo, no me he quitado nada, exactamente nada. Esto por ahora no lo estamos usando, pero esto lo vamos a usar para la última pelea del piso 100 o la del piso 80, depende de la espada que vayas a agarrar, que en el 80, en el final del piso 80 que te sales a la superficie, vas a agarrar la Blue Rose. Esta espada. Pero solo la puede usar Eugeo. Ok, entonces vamos allá. Como dije, esta pelea se divide en tres partes. En la primera parte hay que quitarle 50% de vida.
Lo bueno es que cada vez que saltamos la cinemática y avanzamos a la otra fase, nuestros buffos se resetean totalmente, así que no hay problema de que si no tenemos mucho cooldown, como son tres fases, los buffos se van rápido en cuestión de que los mates rápido, ¿me entiendes? Aquí la cinemática lo que vamos a hacer es que la vamos a saltar. Parece que los tiempos de carga de este juego son bien grandes, incluso en Play 5. Tres años después. Vamos a saltar la cinemática. Tuve que recortar el tiempo de carga pasado porque tardó demasiado. Lo que más es que le vamos a llenar el indicador de peligro lo más rápido que podamos para que no nos mate, ya que golpea rápido y muchas veces seguidas. Nos puede consumir y que reloj en segundos. Y ya aquí pues lo tiramos y hacemos todo el daño que podamos. Aquí nada más hay que llegar a los 50% de vida. Ahí está. Lo bueno de esta pelea es que, como dije, no sé si lo dije cuando recorté atrás el video o no, pero en esta pelea no es como las otras peleas que a veces salta una cinemática y cuando vuelves a la pelea no tienes los buffos. Aquí cada cinemática que pasemos a la otra fase del boss nos van a resetear los buffos, así que no hay problema si no cargas cooldown en tus personajes. Aquí van a ver, voy a seguir usando, mira, aquí tengo mis buffos otra vez. Oh, sí, tengo billones de flores, sí, yo pensé que no lo tenía. Estaba haciendo las conexiones de habilidad. Yo creo que dos habilidades más y ya le llenamos el indicador de peligro. O cuatro más. Uy, mira, ahí vieron que me pegó. Eso fue porque me consumió el guerrero Godrobe rapidísimo, porque ese personaje golpea muy rápido, muchos golpes. Entonces tienen que tener cuidado con esto. De repente actívense dos guerreros Godrobe. No, si no le llenan el indicador de peligro tan rápido, o no hagan como yo y pónganse un ira de segador. Para que hagan más crítico y le llenen el indicador de peligro rápido. Ya aquí lo que nos queda sería la última fase, que es cuando le queda 20% de vida, que pues ya si en la primera fase lograste quitarle la mitad, ahorita no deberías tener problema para poder hacerlo. Ojo. Ok, vamos a ver. Sí, efectivamente, abran espacio en la build y equípense un guerrero, un ira de segador, que les va a ayudar para reventar el monstruo mucho, mucho más rápido, el doble de lo rápido que yo lo puedo, digamos, llenar la barra de indicador de peligro. Y ya eso sería todo sobre la guía. Esta es la última, la guía parte 3, que esta sería la última pelea del piso 20. Ya eliminamos el boss, no aparece más el boss. Le ponemos una X encima, ¡zasta! ¡Chao! Entonces, ya nos tocaría subir al piso 40. Y ya en el piso 40 tendríamos otro boss, ¿no? Entonces, hasta la próxima, amigos, y espero la guía les haya servido. Recuerden siempre darle like y suscribirse, que el 80% de las personas que ven mi video no están suscritas. Entonces, en cualquier momento subo la foto para que vean y apoyen con el canal como vienen haciendo. Y muchas gracias.